Hola. Bueno, quería deciros de que para los amantes de los Rerbón tenemos un canal secundario de los Rerbón, que salimos mi madre y yo, donde nos lo pasamos genial. Sí, la verdad, porque es que queríamos que cada una tuviera el suyo. Pero no lo podemos separar. No, porque es que cuando Nicole está grabando, estoy yo con ella y cuando estoy grabando yo está ya conmigo, pues una tontería. Así que ya sabéis, en este canal de Nicole y su mundo vais a tener contenido de los Rerbón, pero también vais a tener contenido especial de Nicole, de sus rutinas diarias, de sus eventos, en fin, de lo que es su vida, su día a día. Pero en el otro solamente vais a tener Rerbón exclusivo, conmigo y con ella. ¿Vale, chicos? Sí. Lo pasamos súper bien. Ya hemos subido dos o tres. Hemos hecho uno donde Aide, Le da de comer a su hermanita chiquitita India. qué monada. Y le hemos vestido a las dos iguales. Sí. Y además, Aide habla, tiene un piquito, chico. Oye todo lo que dice. Lo vais a pasar muy bien con nosotros. Bueno, pues ya sabéis, un ratito con Con Marianne. De María. todas maneras, en la pantalla final os vamos a dejar, siempre os dejamos algunos de nuestros vídeos. Sí. Acordaros De darle mucho like y suscribiros. que es muy importante para el apoyo de nuestros canales, ¿vale? Así que venga, empezamos con el vídeo. ¡Hola, amigos! ¿Quién está? Hola, no está enchufada la luz, Nicole. Ya veremos. Bueno, Nicole, si escucháis es que tenemos eco en esta habitación. Está vacía, chicos. Bueno, casi vacía, y entonces, como es grandecita, pues le da un poco de eco. ¿Qué nos trae hoy preparado, Nicole? Nicole, ¿qué traemos hoy para los amigos? Traigo un vídeo muy esperado. ¿Verdad? Y más de los que gustan. No será. ¡24 horas! ¡Debajo de la mesa! ¡Con todo mi No será de esa mesa, ¿no? Sí, mamá. Debajo de esa mesa. Aquí quedamos todos. Ustedes lo ven, si queréis, os podéis venir. Sí, vamos metiendo todo debajo. Es chiquitita, pero va a tomar. Escúchame, ya que has tenido esa gran idea, ¿por qué no cogemos la mesa de camping esta que nos llevamos para las celebraciones y la montamos aquí? Esa era tu idea, ¿verdad? Sí. Caballero, ¿me pillas? ¿Me pillas? Nicole y su broma. Bueno, también teníamos pensado, chicos, también teníamos pensado hacer una. Mira. ¿Qué tienda? Pedazo de tienda, ¿eh, Nicole? Madre mía, esperamos eso en otro vídeo. La tienda de nuestro reloj. Bueno, vamos a ir a coger la mesa. ¿El qué? 24 horas en una caja de cartón. ¿También te acuerdas? Que me he hecho sacar el botón. Esa no, pero esa muy chica, había que buscarse una más grande. No, pero yo sola. No, yo sola. Qué aburrimiento. Qué aburrimiento. Bueno, chicos, pues vamos por la mesita, Nicole. Vamos a coger la mesa, ¿no? Vamos, chicos, vamos a coger la mesa. Mira, la tengo aquí detrás, justo aquí detrás. Mira, Nico. Aquí, justo aquí. ¿Tú la coges? Pues venga, está ahí detrás del sillón. ¿Vale? No sé, tú has dicho que la vas a coger. Pues venga, date prisa que después se nos hace muy largo el vídeo. Bueno, sí. Si escuchas el ruidito de fondo, ya son los coches, ¿vale? Estamos en la avenida, chicos. Tienes que escucharme. Eso te voy a decir. Tienes que retirar un poquito lo que es el sillón. Que yo sé lo que tengo que hacer. Venga, tú puedes. Uno. Ya está. No, 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 ya está, ya sale, ya sale. No sale, no sale. Esto es para que ustedes vean la que nosotros liamos cada vez que hacemos un vídeo de este tipo. Muchas veces lo encontráis ya todo montadito, todo no, no. Ahora vais a ver cómo lo organizamos también a partir de nuestros vídeos, cómo lo hacemos todo, chicos. Bueno, pues venga, nos vamos allá con la mesa, chicos. Vamos a abrirla. ¿Puedes? Claro que puedo. Que puedo. Si la mesa puede conmigo en vez de con la mesa. Bueno, pues ¿dónde la ponemos, Nicole? Uy, ten cuidado que van a caer. Yo creo que ahí debajo de la ventana vendría bien. ¿Sí? ¿No? Sí, yo creo que debajo de la ventana. Sí, porque si no tenemos que quitar todo aquí y no hay ganas, ¿eh? ¿O así en medio? No, hombre, no tengo, no, no, no hay margen entonces para. Bueno, podría ponerlo también aquí delante de la estantería. Pero no, debajo de la ventana está bien, Nicole. Aunque, mamá, ¿qué? Al lado de la estantería podemos colocar cosas.
Pero es que eso. Tengo que salir. Claro, y que el vídeo es debajo de la mesa, no encima de la mesa. Puedes hacer otro día encima de la mesa. Bueno, chicos, venga, que vamos a colocar la estantería, la mesa ahí enfrente. Yo creo que va a caber. No cabía, chicos, y en el lateral ese, es que la mesa no, es más grande. No, cabe, pero no lo vamos a hacer encima de la mesa. Otro día la hacemos encima de la mesa, ¿está bien? Ahora vamos a hacerlo debajo. Vale, bueno, ahora necesitamos algo para cubrirla. Voy por ello, ¿vale? Vale. Toma, vamos a ponerlo. Igual era chico, pero... Hombre, si es que es lo que hay, no tengo otra cosa. Hacer un tipo de tienda campaña como tú quieres. Puedo trabajar. Pero es que no tengo algo más grande. Esto es lo que hay. Pues no llega. Bueno, para darte el avión, te puede dar el licor. Tienes que cubrir para nada, ¿eh? Ya, ya. Bájalo. Anda, pues si llega. ¿Qué huele? Porque está recién lavada. Venga, pégalo allá. No, 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 que arrastre por el suelo. No, échale para adelante, porque después lo de aquí lo vamos a levantar para arriba. Entonces te vamos a arrastrar por detrás. Mira, cariño, escucha, espérate. ¿Por qué lo he hecho para acá? Porque ahora tenemos que levantarlo, si no, no se te ve a ti por ahí abajo, ¿no, cariño? Esa es la cosa. Es que... Bueno, también te puedes meter adentro, jugador. Escúchame, buena idea que tú tienes. Te puedes meter también adentro. Es una tienda de campaña de esto. Bueno, de momento para que yo me... Debajo de la mesa es muy fuerte. Pero de momento te viene bien así. Pero yo sí que poner algo en el suelo. Cariño, tú ya te la planteas como tú quieras. Una alfombra o algo. ¿Una alfombra? No. Sí. Vamos a barrer un poquito, ¿vale? Bueno, chicos, aquí tenemos la alfombra. Así que quien quiera traer a sus hijos, que lo traiga, que vamos a montar aquí una guardería. Madre mía. Dale la vuelta, pues así. Así. Pues mira, la veis súper bien. Claro, lo que dice ella es verdad, no tiene que poner los remones en el suelo. Se le va a quedar aquí. Bueno, pues ya está lo más importante. La alfombra y la cabaña. La caballa. Sí, la caballa. La mujer caballo. La sardina, la mujer caballo. Toma, anda, escúchame, toma. Uno. Fuerte, fuerte, abrazo fuerte, con tu fuerza. ¿Con toda mi fuerza? Venga. Sí. Bueno, pues venga, que los niños tienen que estar cómodos. Y ahora, pues, hay que rellenarlo. Oh, aquí me quedo de por vida. Está cómodo, ¿eh? Algo de los bibis, la ropa, los pañales, los chupetes. Los bodys. Bueno, pero es que escúchame, bodys, párate. Los gorritos, la brocha. La... Nena, no, pero que sola, que es una noche nada más, que no te vas de vacaciones con todo. La papilla, la toallita. Venga, anda, vamos. Bueno, lo primero que tiene que hacer es poner a los niños, ¿vale? Que es lo más importante. Así que vengamos por los niños. Bueno, pues venga, ya están los niños, ¿vale? Todos no los tenemos, algunos los tiene la abuela. Así que en este gran vídeo los protagonistas van a ser Cayetana, Manuel, venlo poniendo. Claro, te parece que me voy a hacer un tallo de niño. Manuel, nuestro nuevo compañero bebé. Ay, que me lo voy a comer. Omar, toma. Omar,
¿Tú sabes que Omar se ha hecho un amigo? ¡Ay, amigo! ¡Mira al amigo de Omar! ¡No lo vayas a perder, por favor! ¿Quién se habrá hecho? Venga, ¿quién se habrá hecho amigo de Omar? ¿Quién va a ser? ¡Pues Julen! ¡Julen se ha hecho amigo de Omar! ¿Ya no te cabes más, Nico? Sí, cabe. Vamos por el otro. No se van a hacer pupa. Venga, ten cuidado, Nico. Venga, cariño. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Acostadito, sentadito? Sentadito. Oh, mi amor. Oh, Omar. Julen, venga, vamos a hacer una motoleta, Julen. ¡Oh! Anda, que no se lo pasan bien los bebés contigo, ¿eh? ¿Yure? Uy, mamá. De Manuel también se han hecho amigos, ¿eh? Oh, mamá. Le voy a quitar el medio y lo pongo bien. Bueno, mientras que Nico está ahí a su bola, os voy a enseñar a Anita. Mira, Anita, por favor. Que por cierto tengo que... Anita, hay que vestirla, Nico. Anita, hay que vestirte. ¿Eh? Mira. Mira, Anita, chico. No lo perdáis. Qué cara. Venga, toma. ¿Anita? Anita. ¿Gala? Bueno, venga, cariño. Toma. ¿A Daniela? Daniela, ya me he quedado sin muerte. Daniela. Y ya por último. Aquí, Daniela siempre va al lado de su Julen. Y a Gala. Y a Gala. Y ahora ven para acá porque te voy a mandar a un sitio. Hombre, porque me dice mamá. Ven a recoger, ven, tráeme algunos biberones. No, los biberones vas a ir tú por ellos. Dale, os voy a enseñar, ponla ya, pues ya la sentadita. No sé, ponla al lado de uno, al lado del otro. Os voy a enseñar donde Nicole tiene los biberones, ¿vale? Para que lo veáis, chicos. Y me manda bien por ellos, a ver. Porque los lavamos el otro día y se los ha traído. Mira, os voy a enseñar. Venga, vamos. Bueno. Nico. ¿Cómo te has quedado? No te acordabas tú que tenía esto aquí, ¿verdad? Pues tú vas a mi cara de acordarme. Llegamos el otro día, lo pusimos aquí y todavía están puestos aquí. No lo hemos organizado. ¡Mira! ¿Esa es de este? Si es que son todas las roscas. Son más o menos de los mismos. Son de casi, casi todos los biberones son del Mercadona, chicos. Entonces las roscas son las mismas. ¡Uno! Venga, ¿cuántos son los que hay que poner? Siete. ¿Siete? Pues venga, vamos allá. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a... Pues mirad, he cogido esta canastilla y un cookie para meter los biberones. ¿Ves lo que yo os digo? Estoy grabando con Nicole y todo el ratito estoy aquí con ella. Por eso es una tontería muchas veces que yo no esté con ella en los vídeos. Y aquí vamos a poner los chupetes. Claro, es verdad. Es que es verdad. Lo que tú has dicho. ¿Ah? Claro. Es que en el otro canal que tenemos, Un Ratito con María, nos estamos pensando de darle la vuelta al cartel. En un futuro, quizá para estas navidades, y hacer otro canal grande de Rerbón. Las dos juntitas. ¿Qué os parece? De momento estamos subiendo contenido las dos juntas. Así que ya sabéis, ir corriendo porque acabamos de subir un vídeo súper chulo donde nuestra bebé Rerbón, Eider,
le da de comer a su hermanita chiquitita India. ¡Ay, qué tierna, chico! De verdad, es para verle. Más las vestimos las dos exactamente iguales. Os vamos a dejar vídeo en la pantalla final. Toma, toma, esto te las dejo. Ah, los pañales. Venga, vamos por los pañales. Estamos organizando, chicos. Si veis todo esto así en por medio, es que estamos organizando la habitación. Estamos de... como siempre. Siete bebés, siete pañales, que es para una sola noche. Bueno, píllate uno por si alguno tiene alguna fuga más. ¿Qué puede pasar? No, sí, no pasa nadie. ¿Es que todo grande? No, hay más pequeñitos, cariño. Se los ha gastado ya todos. Ocho pañales por si pasa cualquier cosa. Venga. Mira, ¿puedo llevarte esto para leerle? Ah, se lo puedo enseñar a los amigos para leerle cuentos. Entretenimiento. Venga, ponemos aquí los pañales. Ah, bueno, la colonia. La colonia. Los tacos. Y el cepillo. No, sí, cepillo. Sí, cepillo. Y el chupetón no lo has puesto. Aquí, mamá. Es que te pones a hablar y no me echas cuenta. Pues venga, vamos para allá. Pues ya está. Ah, bueno, y esto también, la canasta de los juguetes. Venga, vamos para allá. Muchas cosas ya, ¿eh? Venga. Bueno, chicos, pues ya está todo preparado para nuestras 24 horas debajo de la mesa. Claro, no voy a poder moveros por ahí. Bueno, chicos, pues nada, acordaros de que estamos subiendo contenido en nuestro otro canal de YouTube. Un ratito con María. Contenido de los Reborn también, porque estábamos pensando, Nicole y yo, somos muy pesadas, pero como no, porque sois tanto que me gusta que os enteréis. Estamos pensando, Nicole y yo, en hacer un canal secundario de Reborn. ¿Qué os parece? Las dos juntitas. Bueno, ya tenemos dos o tres vídeos hechos, así que ya sabéis. Y corriendo, suscribiros, ¿vale? Dadle like a los vídeos, que es muy importante que apoyéis nuestros vídeos, porque así nos motiváis y hacemos más vídeos. Y suscribiros, chicos, porque vaya a tener dos canales de Reborn. Dos canales, ¿eh? No uno, sino dos. Dos canales. Este, de Nicole y su mundo, y el otro, de un ratito con Marianne. Que os cuento que en el canal de Nicole y su mundo también habrá contenido que no será de los Reborn, ¿vale? Serán cosas, más bien blogs familiares de ella, cositas suyas, personales, sí. Rutinas, en fin, cositas que a ustedes también os gustan mucho. Por cierto, ha hecho un vídeo de un haul de Chen, súper bonito de ropa, que seguro que a más de uno os van a gustar. ¡Ay, qué guay! Bueno, pues... ¿Vamos a despedir ya? Lo hemos pasado súper bien. Sí. Es que estos ratitos, chicos, estos ratitos son súper buenos. Sí. Así que bueno, un beso muy fuerte y grande y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.